Hoy tenemos el gran honor, como lo ha dicho el señor presidente, de contar con la banda del Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mije y otras seis bandas de música aquí en Palacio Nacional, en la Casa del Pueblo. Y como es del conocimiento público, el Secam fue creado en el año de 1977 por decisión de las autoridades mijes y establecido en la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec en las faldas del cerro Cempoaltépetl. Desde entonces, a la fecha, el SECAM ha enaltecido la cultura musical de nuestros pueblos, de nuestras comunidades y ha formado a miles de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de diversas comunidades indígenas de Oaxaca y del país, particularmente en lo que concierne a la formación y a la educación musical.